Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Alto Mayo Noticias a través de Vía Alto Mayo, Canal 19, Enrique Saltel, para toda la provincia. Y estamos en YouTube, elevado al Facebook, Alto Mayo Noticias, para todo el Alto Mayo, la región de San Martín, el Perú y mundo. Para nosotros es un placer ingresar a los hogares con la finalidad de mantenerlos, como siempre, informados de todo lo que sucede en Rioja, Nuevo Cajamarca, en Aguajún, en Pardo Miguel, en Llorongos, en Posi, en Yurayacu, en Elías Oprín Vargas, y de igual manera también en Soritor, Calzada, Moyobamba, Tarapoto y toda la región. Bien, el día de hoy acabamos de recibir un comunicado por parte de SEDAPAR que está informando a la comunidad que el día viernes 11 de noviembre, atención amigos, el día viernes 11 de noviembre se estará cortando el servicio a partir del mediodía, o sea 12 del mediodía, por motivo de realizarse la limpieza general y desinfección de las estructuras de cisterna y reservorio del sistema Río Negro, como parte de nuestro programa anual de mantenimiento del sistema. Así que este próximo viernes 11 de noviembre se estará cortando el servicio a partir de las 12 del mediodía por motivo de realizarse la limpieza general y desinfección de las estructuras de cisterna y reservorio del Río Negro como parte del programa anual de mantenimiento del sistema. El servicio se estará restableciendo a la población el día sábado a las de 12 a 3 de la mañana, dice, de 12 a 3 de la mañana, ¿no? Se estará restableciendo el servicio de agua de 12 a 3 de la mañana. Por tanto, pedimos a la población su comprensión y tomar las precauciones necesarias para no desabastecerse el líquido de elemento mientras dure el corte del servicio por las actividades antes mencionadas, ya que son para el cuidado de la calidad del agua que SEDAPAR distribuye a sus usuarios según lo exigido por las normas del Ministerio de Salud. Firma el siguiente comunicado Ernesto Andrés Tarazona Rengifo, gerente general de SEDAPAR. Asimismo, también la Municipalidad Provincial de Rioja nos acaba de hacer llegar un comunicado en donde dice que a través de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial están comunicando a los señores conductores de vehículos mayores y menores y público en general que se vienen efectuando el mantenimiento y reparación de 5 estructuras de los semáforos donde se suspenderá el servicio de funcionamiento de estos dispositivos de control de tránsito en los siguientes jirones, ¿no? O sea, ya así se nota. Almirante Grau con Santo Toribio, Almirante Grau con San Martín, Almirante Grau con Libertad, San Martín con 2 de mayo, 2 de mayo con Santo Toribio, por lo que se invoca a los señores conductores y público en general a tomar la debida precaución y a manejar con prudencia hasta la culminación de estos trabajos. Seguridad vial es responsabilidad de todos, nos da a conocer la Municipalidad Provincial de Rioja. Y mientras tanto, la Municipalidad de Nuevo Cajamarca también nos ha hecho llegar una invitación donde indica la Municipalidad Distrital de Nuevo Cajamarca invita a la ciudadanía en general a participar del acto de colocación de primera piedra de la obra de agua y saneamiento en el caserío de Colca, realizarse el día de mañana jueves 10 en el caserío La Colca a horas 10 de la mañana, siendo el primer proyecto a ejecutarse de los 6 que están en el paquete de la Amazonía Rural para Nuevo Cajamarca, en la cual beneficiará a 18 localidades del distrito. El proyecto consiste en la construcción de 2 captaciones, uno funcionará a bombeo a base de paneles solares y otra por gravedad. Entre las 2 líneas de distribución suma 5.000 metros lineales de tubería HDP y PVC, reservorio y conexiones domiciliarias para 54 viviendas. En saneamiento se considerará UBS tipo compostora que consiste en inodoro, lavatorio y ducha. La duración de la ejecución del proyecto está contemplado en 5 meses por un monto de 1.638.000. La Municipalidad Distrital de Nuevo Cajamarca, nuestra prioridad son los servicios básicos en toda la jurisdicción del distrito. Bien, amigos televidentes, el día de hoy tenemos un tema realmente preocupante, ¿no? Y se trata de la juventud, ¿no? La vez pasada hemos hablado de las fiestas semáforo, por la cual se reunieron el Comité de Seguridad Ciudadana en los ambientes de la municipalidad para tomar cartas en asunto sobre la presencia de jóvenes que llegan desde Moyobamba, desde Nuevo Cajamarca y desde algunos otros distritos con la finalidad de participar en una discoteca, al parecer, de las fiestas semáforo.
Pero el día de hoy hemos conocido sinceramente un tema preocupante. Un señor se acercó a nuestro despacho informativo para darnos a conocer que tres jóvenes atentaron con una niña, no solamente con una niña, sino con tres niñas, una de ellas más afectadas de 8 años, arrojándole gasolina en la cara, por lo que tiene ciertas quemaduras, así de evacuada al hospital. Sinceramente preocupante, y bueno, y la imputación va porque según este padre de familia, el joven que había agredido a esta niña de 8 años estudia en un reconocido colegio de nuestra ciudad, ¿no? Y que al parecer ha sido protegido, de hecho que por los docentes y los padres de familia. En sí, nosotros vamos a brindarles a ustedes las imágenes y que al final ustedes son los jueces y determinen sus puntos de vista a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, sinceramente, es preocupante lo que sucede en nuestra ciudad, por lo que Rioja sigue siendo una ciudad tranquila, una ciudad noble y acogedora, pero sin embargo, estas mismas situaciones hacen que la gente tenga otros puntos de vista, otras ideas, ¿no? Y se ponga a la par con Moyobamba y Nuevo Cajamarca, donde siempre ocurren hechos violentos, no siempre, pero ocurren, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy tendremos un amplio informe porque hemos conversado con los padres de familia, hemos podido observar lo que sucedió en esta institución educativa, inclusive fuimos agredidos, ¿no? Verbalmente por el papá del imputado, no tengo las pruebas del mismo, pero los padres de familia imputan al joven como imputado. Es un menor de edad. Tanto es un menor de edad como la niña es menor de edad. Todos los detalles los conocerá el día de hoy a través de este informativo. Asimismo, también el día de hoy tendremos el tema relacionado a esta campaña, ¿no? Esta campaña de vacunación y barrido, ¿no? Del sarampión y la rubiola. Es por eso que ha llegado a nuestra provincia un promedio de 12.700 vacunas para poder de esta manera ser atendido en en las diversas instituciones educativas de la provincia de Rioja. Bueno, pues son 12.700 vacunas, tanto en la provincia y así sucesivamente otras más en las demás provincias y distritos de la región de San Martín. Por otro lado, estaremos observando imágenes sobre lo que fue la juramentación de la Cámara y Comercio de Nuevo Cajamarca, que se llevó a cabo el día sábado. Tendremos un despacho por parte del jefe de imagen institucional de la Municipalidad de Rioja y comentaremos algunos temas importantes, puesto que el día de ayer estuve en Calzada, conversé con el alcalde de ese distrito, ¿no? Con don Chávarri Horna, ¿no? Elvi Chávarri Horna, que se siente contento ante la presencia de una delegación turca. Según me indicó y según tuve conocimiento, por esto fue el viaje por las redes sociales, una comisión turca llegó hace algunos días a la región de San Martín y al parecer el día de hoy han tenido una reunión con el Comité Pro Aeropuerto de Calzada y con la autoridad edil, ¿no? De Calzada. Con lo que sería la puesta en marcha del proyecto Aeropuerto de Calzada. Pero eso solamente sigue siendo un proyecto, ¿no? Sigue siendo un proyecto porque hay mucho pan que rebanar. Si hablamos de aeropuertos, los únicos aeropuertos cercanos y dentro de la región es el aeropuerto de Tarapoto, el aeropuerto de Rioja y el aeropuerto de Jaén, que está operativo, ¿no? Aunque a muchos no les gustaría y no están contentos por los vuelos. Y ya son muchos los que tiene Jaén, pero sin embargo estamos en espera del inicio de vuelos aquí en el aeropuerto Juan Simón Vela de Rioja. Mientras tanto, el alcalde de Calzada, Chávarri Horna, sigue todavía con la esperanza de que se haga realidad y que los turcos consideren la inversión en ese distrito. Bueno, falta mucho, mucho por discutir sobre el mismo tema. Asimismo también en los próximos días al parecer se va a llevar a cabo el paro, ¿no? El paro de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Y de igual manera también hay algunas inauguraciones, ejemplo lo que va a suceder
en el distrito de Ahuajún, con la presencia de la autoridad y funcionarios del gobierno regional de San Martín. Al parecer van a inaugurar algunas vías de importancia que fueron construidas con anticipación. Bien, nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con detalles concretos sobre estos temas mencionados a través de Alto Mayo Noticias. Una pausa. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta, ni impuesto a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar, te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Fechas tan especiales, queremos agradecerles a todos por su confianza brindada durante este año, ya que nuestro trabajo en conjunto nos hace crecer cada día más. Compartamos con todos y hagamos que el nacimiento de nuestro niño Jesús ilumine sus corazones en esta Navidad. Nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Por eso y muchas razones más, SEDAPAR, empresa riojana, les desea ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Seguridad Ciudadana es la organización de la población sanmartinense. Mejoremos la seguridad de los espacios públicos y aseguremos nuestro bienestar social. Con orden, paz y calidad de vida forjaremos ciudadanos solidarios. Hombres y mujeres que vigilan y protejan cada una de nuestras acciones cotidianas. Con trabajo integrado, junto a sus autoridades tutelares. Juntas vecinales, rondas campesinas y rondas nativas. Vivo reflejo del sistema de seguridad ciudadana. Gobierno Regional de San Martín, inclusiva y solidaria. El dengue y la fiebre chikungunya pueden afectar a cualquier persona. Son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti infectado, que se cría en lugares donde se acumula agua. No lo dejemos entrar en nuestras casas. Limpiemos patios y jardines. Mantengamos boca abajo los recipientes. Tapemos tanques de agua. Limpiemos y cambiemos el agua de los floreros. Contamos con tu ayuda. Recordá, sin mosquitos no hay dengue ni chikungunya. Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial, la bolsa parece papel de celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Porque tú eres parte del desarrollo de Nueva Cajamarca. Con el pago de tus impuestos se hacen más obras, generando a la población mayor oportunidades en una mejor calidad de vida. Esta es tu oportunidad. Acógete a la amnistía tributaria. Aprovecha del descuento del 100% en moras e intereses del impuesto predial y arbitrios municipales. Hasta el 30 de septiembre. Realiza tus pagos en la oficina de recaudación y licencias de la Municipalidad de Nueva Cajamarca. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Lucho Núñez, tu alcalde amigo. Thank you.
Atención población de Rioja. Mediante ordenanza municipal, el Consejo Provincial aprobó declarar como zona rígida el perímetro de la Plaza de Armas del Distrito de Rioja, que comprende los jirones San Martín, cuadra 10, jirón 2 de Mayo, cuadra 6, jirón Santo Toribio, cuadra 10 y el jirón Almirante Grau, cuadra 6. Esto significa que queda prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos motorizados. Además, se prohíbe el estacionamiento de vehículos mayores y trimóviles en las siguientes calles y cuadras: jirón 2 de Mayo, cuadra 5 y 7 de oeste a este, jirón San Martín, cuadra 9 y 11, de norte a sur, jirón Almirante Grau, cuadra 5 y 7 de este a oeste, jirón Santo Toribio, cuadra 9 y 11, de sur a norte, jirón Angaiza, cuadra 8, 9 y 10, de norte a sur, y jirón Faustino Maldonado, cuadra 4, cuadra 5, de oeste a este. En los jirones señalados, solo pueden estacionarse motocicletas. Los vehículos de servicio de emergencia como ambulancias, patrulleros, vehículos del cuerpo de bomberos, no están sometidos a estas restricciones. El ingreso temporal para carga y descarga de vehículos mayores livianos en establecimientos comerciales y obras de edificación será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida contribuye al mantenimiento y conservación del ornato y la armonía urbanística del distrito. Evite multas y sanciones. Municipalidad Provincial de Rioja, trabajando por tu seguridad. Mercedes Torres Chávez, alcaldesa provincial. El distrito de Aguajón no se detiene. Construimos grandes obras que ya son realidades. Se ha construido una moderna infraestructura para la producción agrícola del Centro Poblado de San Francisco, invirtiendo más de 250,000 soles. Mejoramiento de caminos vecinales a tierras agrícolas. Mejoramiento de la institución educativa de Nueva Santa Cruz, invirtiendo 75,404 soles. Mejoramiento de la institución educativa de San Carlos, invirtiendo más de 84,000 soles. Mejoramiento de la institución educativa Comunidad Bajo Naranjillo, invirtiendo más de 96,000 nuevos soles. Mejoramiento de la institución educativa de la comunidad nativa Alto Mayo, con una inversión de 95,881 soles. Aguajón avanza. La gestión del alcalde distrital, señor Juvinal Nicodemo Flores, no se detiene. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta, ni impuesto a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar, te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Bien, amigos, vamos con el detalle de nuestras informaciones. Este caso es un caso esporádico porque muy pocas veces se conoce estos hechos en nuestra ciudad noble y acogedora, ¿no? Sin embargo, el día de ayer a las 4:30 de la tarde, en un sector de Rupacucha, tres jóvenes se acercaron a una bodega a tomar gaseosa, y mientras que las personas que se encontraban en estas bodegas se encontraban distraídas en la atención a estos jóvenes, ellos, según testimonio del padre, ¿no?, del propietario de esta bodega, al parecer uno de los jóvenes pretendió extraer el combustible o la gasolina de un mototaxi que estaba estacionado. Al parecer, la niña que los había atendido de apenas 8 años pretendió llamarles la atención e impedir el hurto de la gasolina, por lo cual los tres jóvenes se dieron una carrera, o sea, se fueron corriendo, mientras uno de ellos le lanzó una bolsa, ¿no?, con la gasolina, que le cayó en la cara y que cayó a otras dos niñas que estaban cerca de esta niña de 8 años. El problema es de que la niña empezó a llorar demasiado, empezó a sufrir, ha tenido algunas quemaduras, según el padre, el testimonio que nos ha contado, quemaduras en el cuerpo, en la cara, más que todo en la vista, y de igual manera también afectó a las otras dos niñas
que acompañaban a esta niña que fue víctima. El padre imputa que el autor de este hecho es estudiante de una reconocida institución en nuestra ciudad y que inclusive los dos acompañantes también estudiarían en esta institución educativa. Nosotros vamos a brindarles a ustedes imágenes sobre estos hechos, ¿no? Y si usted quiere comentar o tiene algún punto de vista, nos puede llamar al 941-887-432. Por favor, en forma directa, porque no tenemos RPM. Al 941-887-432 y den a conocer sus puntos de vista sobre lo que menciona el padre denunciante. Esta es la crónica de estos hechos. Sí, ayer, más o menos era de las 4 de la tarde, salí un rato acá al centro, al internet a hacer unos documentos, y ese lapso llegaron tres jóvenes a bordo de una moto negra, chiquita, de los cuales primero pidieron una gaseosa en Luce de Mija, pidieron una gaseosa, Mija los atendió, de los cuales, pero no con buenos fines, sino con el fin de hacer algo, y justo mi moto estaba cuadrada al costado, comenzaba a sacar la gasolina de la moto. Yeah. El cual mi hija lo vio, entonces fue advertirles que no saque la gasolina. Le llamó la atención, entonces de los cuales, al ver eso, que mi hija comenzaron a correr y lo lanzaron a la gasolina por el puesto de mi hija. Ahora, ¿cuáles son los daños que le han producido prácticamente la gasolina? Mira, anoche mi hija no pudo dormir por la noche, estaba con una irritación de los ojos. Teníamos que poner gota, le empapó prácticamente toda la gasolina. Todo el rostro, más la ropa, todo el pecho, todo se cayó. Justamente yo le he llevado las muestras a la policía, todas las muestras, las evidencias que ha pasado. ¿La niña lo ha llevado al hospital? Sí, ha pasado ya por médico legista. El médico legista ya le ha observado. Justamente eso le hemos apuntado junto con el tema de la fiscalía. Hemos estado observando que la monja, como de igual manera también algunos docentes, no han permitido que salgan los alumnos ante la presencia también de la Policía Nacional. Sí, eso creo que por el escándalo se cuidan de eso, de esas cosas, pero de todas maneras se tiene que hacer justicia de esa manera, porque no es una niña y eso es, también lo dicen que ellos son menores de edad, pero hay que ponerse el caso. Aparte de mí es una criatura, pues son mayores. ¿Cuántos años tiene la niña? Ella tiene 8 añitos. 8 años. 8 años, ellos son, ya saben lo que están haciendo ya. Uh-huh. ¿Cómo lo van a hacer? Es un crimen lo que han hecho a mí. Uh-huh. Entonces eso te tiene que solucionar. Sí o sí se tiene que solucionar. ¿En el interior qué le han dicho? Bueno, en el interior nos dijeron que esto se va a solucionar en la comisaría, pero lo veo que acá lo que están encubriendo, no lo dejan sacar, no sé qué cosas estarán haciendo. ¿Los padres de familia, los papás del muchacho? Todavía no conversamos nada, ¿no? Yeah. Todavía no conversamos nada. Al parecer nada. Están adentro también. Posiblemente. Lo que quiero es aclarar esta situación. Más que todo, lo queremos aclarar y que no lo encubran adentro. Las cosas se aclaran. Uh-huh. Si el pata cometió un error, cometió un delito, y salga. ¿Saben qué año está? Sí, cuarto año A, creo. Cuarto año A. ¿Cuál es el nombre? John Anthony. Muy bien. Bien, vamos a conversar seguidamente. Bueno, esto, el señor Egli es mi vecino, ¿no? Eso ha sucedido más o menos ayer 4 de la tarde, ¿no? Yo estaba en mi sala y se escuché los ruidos de la niña, ¿no? La niña estaba sola. ¿Ha gritado la niña? Claro, se asustó bastante la niña, ¿no? Cuando salí, estos muchachos ya se habían corrido, ya, ¿no? Eran tres. Pero quienes más los ha visto con más claridad son los motocarristas. Uh-huh. Ellos, y realmente la situación acá es que esa cuadra se ha vuelto demasiado delincuencia. ¿Hablamos de qué Girón? Girón Bolívar, la cuadra 1, Rupa Cucha, Matilde del Águila, demasiado fumón, demasiada delincuencia en la noche. Uh-huh. Yo de verdad solicitamos a las autoridades, la ronda de serenazgo, que nos apoyen porque es demasiada la delincuencia. Mira estos jóvenes acá pues del Colegio Avilio Campo, es muy triste no ver a la señora directora pues incumpliendo, ¿no? Disculpe, Policía Ángeles nos está votando con nosotros y acá, mire, está diciendo que nos va a denunciar si seguimos acá. Igualmente le está cubriendo al delincuente ese. Bien. Estos son puntos de vista que estamos recogiendo el día de hoy desde la institución educativa Vilio Campo, ¿no? Sobre esta misma situación que sinceramente los padres nos acaban de comentar sobre este suceso en las cuales tres jóvenes al parecer habrían echado gasolina a una menor de edad.
hecho la roja en la gasolina. ¿Y por qué dicen que tú los has agredido? Dicen que yo le he agredido cuando yo, el muchacho lo vi en la Biblia Campbell, ahora que está saliendo, me fui a decirlo, él es, y todo sale la monza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué poca por allá? Y en ningún momento lo he agredido. O justamente sea, ¿consigo reclamarle por los hechos que ha cometido? Efectivamente. Dicen que yo le he agredido. ¿Cómo van? Ahí está la cámara, el señor, el otro periodista le ha visto. Pero la madre superiora dice que tú le has agredido. Yo le he agredido y me va a denunciar a mí, dice. O sea que, ¿te das cuenta? ¿Hasta dónde estamos? O sea, por reclamar una injusticia. Por reclamar una injusticia, dice que me va a denunciar. Justamente el policía dice que me van a poner una denuncia a mí y al otro vecino. También es agraviado porque su hija estaba juntos conmigo. También ¿la policía también querría tapar tus hechos? Posiblemente, veo así las cosas. ¿Cuántos alumnos han sido? Son 3 alumnos. ¿Del mismo Villa Campo los 3? Me parece que son de la misma. ¿Los 3 están identificados? Uno no lo ha identificado. Uno hemos llegado a identificar. ¿Sabes en qué parte vive? No. Ahora, digamos, el trauma que estará teniendo tu menorita. Sí, justamente lo estamos viendo, si ustedes ven, mi hija ahorita está en un shock tremendo, un shock. Y no sé cómo vamos a solucionar ese tema, ya que los padres dicen que su hijo es inocente, pero las criaturas pero también se han reconocido. ¿Cómo vas a proceder ante esto que dicen que es inocente? Vamos así hasta el final. Dime, si tuvieras que decir algo a la madre superior, ¿qué le dirías? Si se ponga en su conciencia, que ella también es madre o no es madre, no sé si tendrá hijos, pero que se ponga el conocimiento. Mi hija es menor, más pequeña que ellos. Ellos son personas más mayores que saben lo que hacen. Pero bueno, la madre superiora supuestamente está encomendada con Dios, ¿no? Y lo que está haciendo. Y tú sabes, ella conoce la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Pero aquí solamente no tu hija ha sido afectada, sino también otra menor, creo que es su amiguita. Son 3 menores afectadas y los 3 padres están acá. Hay una menor también que le ha caído la gasolina, también está acá presente, también va a hacer la denuncia. Y la otra menor también su padre está enviado. ¿Por qué? Porque estas personas, los mismos policías, señores, mi hija ha sido agredida ayer a partir de las 4 de la tarde. Yo salí nada más 10 minutos acá al internet a averiguar una cosa que tenía que hacer pendiente. Yo regresé y mi hija estaba lleno de gasolina. Atentaron contra su vida, porque a una niña, imagínate, si le podía echar gasolina, ¿qué más lo hubiera podido hacer a mi hija? Porque mi hija estaba con sus 3 amigas. Hay testigos. Pero parece que esto se querría tapar. Sí, ¿por qué? Ahorita, no sé si tendrán ustedes por ahí audios, videos, no sé si el señor lo tiene. Sí, sí. Nos fuimos acá al colegio Avila Ocampo, trataron de hacer resistencia a la autoridad, a la directora, que se igualó conmigo, diciéndome que qué puede esperar de mí, porque yo tengo que exigir los derechos de mi hija, porque es una niña de 8 años y están atropellando los derechos. Ellos sí pueden cubrir a sus alumnos. ¿Pero qué están cubriendo? ¿Qué es lo que están educando a ellos? A unos delincuentes, porque son unos delincuentes. Ahí donde yo vivo todos los días se ven desastres. Yo vengo, señores, de la costa, escapándome de todas esas desgracias. Y mira, fíjate que ya no me pasó nada. Y vengo acá a Rioja, supuestamente que Rioja es una ciudad acogedora y tranquila. Sin embargo, estamos peor. Pero dice que lo van a denunciar a tu esposa, dice. ¿Por qué? La madre superiora. Ah, sí, la madre superiora. Sí. Que lo haga. Si ellos quieren guerra tendrán conmigo. Está exigiendo justicia. Porque yo estoy exigiendo justicia. Ajá. Mira, si hoy día ha sido eso, mañana qué va a ser. O sea, tiene que haber una muerte para que haya justicia. ¿Es justo eso? ¿Cuál ha sido la actitud por parte de la policía? Ellos, bueno, no quiero pensar mal de las autoridades, pero aún todavía hay que confiar supuestamente en la ¿usted justicia? ¿Usted va a seguir hasta el último? Yo voy a seguir hasta el final. Voy a poner abogado si es necesario, pero voy a estar hasta el final. Si tuviese algo que decir la madre superiora, ¿qué le vas a decir? ¿Qué puedo esperar de esa persona si cubren a un delincuente adentro? ¿Qué puedo esperar yo de ellos? No tengo palabras, porque así como nos han tratado ahorita, mañana más tarde... ¿Qué le dirías a la policía? A la policía que cumplan su labor y que hagan, y quiero justicia, porque yo voy a estar hasta el final. ¿Qué le dirías al joven? Al joven, donde yo lo vea, señores, si yo no veo justicia, yo voy a hacer justicia. Porque yo no voy a hacer con mis manos, pero sí voy a poner abogados para yo poder, porque mi hija psicológicamente está mal. ¿Ustedes no han visto a mi hija cómo está? Mi hija para llorando, anoche no ha podido dormir toda la noche, no ha podido descansar. Sin el médico legista, ha pasado por el médico legista, los ojos están irritados. Tengo pruebas. Pero aparte tu hija, 2 niñas más también han sido afectadas. Sí, sus amigas. Mi hija se quedó con dos de sus amigas. Bueno, señores, no tengo más. Okay. Bueno, este es el testimonio de los padres, sobre todo el señor Portocarrero, esposa. Los padres de otra niña no han querido dar a conocer ningún punto de vista, ¿no? Hay sentimientos encontrados, tanto entre los padres que son víctima
o que han sido, que son los padres de las niñas víctimas sobre este atentado, ¿no? Pero que de igual manera también hay sentimientos encontrados, al parecer, en estos jóvenes, que de alguna u otra forma no sabemos cuál ha sido el motivo, ¿no? Y sobre todo, si el testimonio es verdad, pues no podemos de esta manera desconfiar de los padres y sobre todo del testimonio de la niña que ha sido víctima sobre el lanzamiento de la gasolina a su cuerpito. Y hablo de sentimientos encontrados, puesto de que nos causa sinceramente extrañeza de que este alumno, que no vamos a mencionar el nombre, ustedes habrán escuchado, haya sido imputado y que es parte de un reconocido colegio aquí en nuestra ciudad, ¿no? No dejamos de lado que se inculcan muy buenas costumbres y que es uno de los mejores centros educativos o instituciones educativas de la provincia de Rioja, como es el Colegio Emilio Campo. Pero desgraciadamente, o posiblemente, no tenemos las pruebas convincentes, existirían alumnos que dejarían mal parados no solamente a sus compañeros de estudio, no solamente a sus docentes, no solamente a la madre superiora, sino que de igual manera también a la institución educativa, a reconocida institución educativa, ¿no? Con más de 50 años. Y sinceramente es una pena. Pero que lo que también nos dio pena es el papá de este joven, que inmediatamente se acercó a agredirnos, ¿no? Inclusive ha mencionado que me va a denunciar por haber filmado, ¿no? Y me dijo primeramente que me va a denunciar por calumnia y difamación. ¿Qué calumnia, señor? ¿Qué calumnia? Lo único que yo he llegado es por parte de los padres que inmediatamente llegaron a este despacho para pedir inmediatamente que fuéramos a conocer el asunto. Yo no dije nada ni tampoco menciono nada, estoy dejando que los padres hablen por esta situación que vive una de sus criaturas, ¿no? Yo no le imputo a su hijo porque yo no sé, al final la justicia verá, el Poder Judicial verá, la denuncia verá, la policía conocerá, ¿no? Pero lo que sí es nuestro deber es llegar hasta el lugar de los hechos y poder constatar tanto la denuncia como lo que ocurre. Pero veamos, nosotros le disculpamos a este padre de familia por la imprudencia que tuvo. Usted dice que me va a denunciar. Dígame, ¿por qué me va a denunciar, señor? Yo tengo testigos, que mi hijo es yo desde las 4 de la tarde. Ya, usted dice que me va a denunciar. Dígame, ¿por qué me va a denunciar? Estás difamándome. ¿Lo estás yo no estoy difamando. ¿Qué hago? Pero dígame, pues explíqueme a la sociedad. Lo está viendo por la televisión, explíquelo, señor. Explíquelo. Estoy explicando. Ya. Me va a denunciar por filmar. Ya. Ok, o sea, lo que he dicho los padres es negativo, no es verdad. Claro que son ciegos, no ven, no son ciegos. Ah, ya, muy bien. Usted tiene su derecho de hablar, amigo. Tiene que defender. Tiene todo derecho, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Se lo ha visto? Tú, que claro, todo el mundo lo ha visto. ¿Cuántas más? Todo el mundo lo ha visto. Dígame, ¿por qué me va a denunciar, señor? Comprendemos sinceramente que el papá está afligido, ¿no? El papá tiene todo el derecho de mencionar que su hijo es inocente, ¿no? Y imputa ahora él al papá de la niña afectada y a los demás padres que están calumniando a su hijo, ¿no? Están haciéndole daño. Tiene todo el derecho de denunciar y es el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? A través de Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, que va a determinar la verdad sobre estos hechos. El caso es que hay una niña afectada, una niña de 8 años que se encuentra en el hospital a causa de quemaduras con gasolina. ¿Quién lo ha hecho? Una mano. ¿Quién lo ha hecho? Una persona. No le cayó del cielo. ¿Quién produjo, quién se encontró en este lugar para hurtar la gasolina de este vehículo? Tuvo que ser alguien, ¿no? Esto lo va a determinar. Pero no pueden amedrentar a la labor que cumplen los periodistas para informar, para que la gente que está viendo, como lo ve ahora, conozca lo que suceda. Nosotros inclusive hemos querido que él nos hable, nos cuente sobre el caso, en vez de llegar a insultar, nos cuente.
porque tenemos que contrastar, que tenemos que conocer no solamente el punto de vista de los padres, sino de igual manera de él, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse, ¿no? Sea culpable o no, todo el mundo tiene derecho. Pero querer amedrentar, querer silenciar, eso sinceramente, quizás en Venezuela esté sucediendo eso solamente. Bien, amigos televidentes, nosotros seguimos con más información. El día de hoy, César Bocanegra, que también conduce un programa aquí, nos habló sobre algunos temas importantes que se cumplen en la municipalidad provincial. Bueno, tenemos una llamada telefónica. ¿Qué demás? Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Señor, buenas noches. Yo quería opinar acerca del caso que está escuchando. A ver. Yo veo a ese padre del joven, es un mal padre. Si fuera un buen padre, se disculparía y asumiría todas las curaciones de la niña. ¿No es cierto? Es lo justo. Uh-huh. Sí. Los que se vienen por casa, pues. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, señora. Bien, nosotros seguimos recibiendo llamadas telefónicas a través del 941-887-432, 941-887-432. Por favor, denos a conocer su punto de vista, ¿no? De aquí de Rioja, que nos llamen de Nuevo Cajamarca, de Yurayaco, en cualquier punto, porque es importante sus comentarios en base a estas imágenes que hemos podido observar sobre un hecho, ¿no? De una niña de 8 años al cual le lanzaron una bolsa con gasolina y quemaron su cuerpito y su carita, está en el hospital. Y bueno, pues hay sentimientos encontrados. Bueno, mientras recibimos más llamadas telefónicas, vamos con el despacho de César Bocanegra. Adelante, César, con tu despacho telefónico. Que de manera exitosa se desarrolló la ceremonia inaugural y entrega de... Para informarte que de manera exitosa se desarrolló la ceremonia inaugural y entrega de una obra tan importante en el distrito Elías Soprín Vargas, como es el parque recreativo en el sector Leonín, que ha permitido dinamizar en este caso el tema recreativo en los niños. Ha sido una actividad muy apoteósica, una actividad que realmente nos ha llenado mucho de energía positiva, por en cuanto hemos recibido el respaldo de las autoridades distritales y de la población en general, quienes han visto con muy buen agrado esta implementación, este compromiso que ha adoptado la alcaldesa por esta obra fundamental desde todo punto de vista. Asimismo, querer informarte que continúan los trabajos en el Jirón Julio Searán, en el Jirón Libertad. Los avances son muy sustanciales, ya se ha colocado en este caso el tema de veredas, y esto es sumamente importante porque vemos que la empresa contratista está cumpliendo todo lo predispuesto en los expedientes técnicos, la supervisión está perenne, que esto es fundamental, indicar a la población que como parte de la supervisión se viene trabajando para poder sugerir en algunos temas que definitivamente son sustanciales. También quiero informar a la opinión pública que la unidad de tránsito de nuestra municipalidad ha emitido un comunicado en la cual da a conocer que se está efectuando el mantenimiento y reparación de 5 estructuras de los semáforos, donde se está suspendiendo obviamente el funcionamiento de estos dispositivos de control del tránsito. Hay que recordar que en este caso estos dispositivos están ubicados en los jirones Almirante Grau con Santo Toribio, Almirante Grau con San Martín, Almirante Grau con Libertad, San Martín con 2 de Mayo, asimismo 2 de Mayo con Santo Toribio, por lo que invocamos a los señores conductores y también al público en general a tomar la debida precaución y manejar con prudencia a fin de poder culminar estos trabajos y nuevamente poner a funcionamiento. Queremos también indicar que la alcaldesa provincial está en estos instantes en la capital de la República sosteniendo importantes reuniones de trabajo, de coordinación, va a visitar las empresas aéreas comerciales y poder informar de los acuerdos últimos desarrollados el día viernes con relación al inicio de los vuelos a través del grupo aéreo número 42. Entonces esto va a ser un plus importante donde la alcaldesa está en estos instantes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, básicamente exponiendo esta coordinación
coordinación que ha efectuado hace poco aquí en nuestro aeropuerto Juan Simón Vela, dado que también en la sesión última del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha mencionado que se va a trabajar en la activación de los aeropuertos a nivel nacional. Entonces, esto es una gran oportunidad para la alcaldesa, para Rioja, para el Alto Mayo, para la región, poder ir a exponer las bondades y qué es lo que contamos nosotros como infraestructura, como es de conocimiento público, es una infraestructura muy, pero muy aceptable desde todo punto de vista, lo han indicado los pilotos hace poco del grupo aéreo número 42, de manera que esperamos tener noticias alentadoras al respecto. Bien, muchas gracias, César, y de esta manera estaremos siempre conociendo puntos de vista muy importantes sobre la gestión de la actual municipalidad. Bien, agradecerte a ti por la oportunidad y pedir a la población también hacerle recordar a nuestros amigos contribuyentes que la Oficina de Administración Tributaria de nuestra entidad está atendiendo de lunes a viernes en horario de oficina y los días sábados de 8 de la mañana a 12:30. Acérquese, amigo contribuyente, a poder conocer de cerca cómo está el tema de sus deudas. Se ha ampliado hasta el 28 de diciembre lo que son los beneficios tributarios con donación al 100% de los intereses moratorios a las deudas del impuesto predial, alcabala y todo lo que es limpieza pública y serenazgo. En este contexto, acérquese de lunes a viernes en horario de oficina y si de repente no ha tenido tiempo por cuestión de trabajo, puede hacerlo el día sábado de 8 hasta las 12 del mediodía todo este mes de noviembre. Desde el Departamento de Imagen Institucional, con César Bocanegra, Humberto Lozano, adelante estudios. Muchas gracias, César, por tu despacho telefónico. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más información. El distrito del día. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta, ni impuesto a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar, te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Fechas tan especiales, queremos agradecerles a todos por su confianza brindada durante este año. Ya que nuestro trabajo en conjunto nos hace crecer cada día más. Compartamos con todos y hagamos que el nacimiento de nuestro niño Jesús ilumine sus corazones en esta Navidad. Nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Por eso y muchas razones más, SEDAPAR, empresa riojana, les desea ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Seguridad Ciudadana es la organización de la población sanmartinense. Mejoremos la seguridad de los espacios públicos y aseguremos nuestro bienestar social. Con orden, paz y calidad de vida forjaremos ciudadanos solidarios. Hombres y mujeres que vigilen y protejan cada una de nuestras acciones cotidianas, con trabajo integrado, junto a sus autoridades tutelares. Juntas vecinales, rondas campesinas y rondas nativas. Vivo reflejo del sistema de seguridad ciudadana. Gobierno Regional de San Martín, inclusiva y solidaria. Porque tú eres parte del desarrollo de Nueva Cajamarca. Con el pago de tus impuestos se hacen más obras, generando a la población mayor oportunidades en una mejor calidad de vida. Esta es tu oportunidad. Acógete a la amnistía tributaria. Aprovecha del descuento del 100% en moras e intereses del impuesto predial y arbitrios municipales. Hasta el 30 de septiembre. Realiza tus pagos en la Oficina de Recaudación y Licencias de la Municipalidad de Nueva Cajamarca. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Lucho Núñez, tu alcalde amigo.
Atención población de Rioja. Mediante ordenanza municipal, el Consejo Provincial aprobó declarar como zona rígida el perímetro de la Plaza de Armas del Distrito de Rioja, que comprende los jirones San Martín, cuadra 10, Jirón 2 de Mayo, cuadra 6, Jirón Santo Toribio, cuadra 10 y el Jirón Almirante Grau, cuadra 6. Esto significa que queda prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos motorizados. Además, se prohíbe el estacionamiento de vehículos mayores y trimóviles en las siguientes calles y cuadras: Jirón 2 de Mayo, cuadra 5 y 7 de oeste a este, Jirón San Martín, cuadra 9 y 11 de norte a sur, Jirón Almirante Grau, cuadra 5 y 7 de este a oeste, Jirón Santo Toribio, cuadra 9 y 11 de sur a norte, Jirón Angaiza, cuadra 8, 9 y 10 de norte a sur, y Jirón Faustino Maldonado, cuadra 4, cuadra 5 de oeste a este. En los jirones señalados solo pueden estacionarse motocicletas. Los vehículos de servicio de emergencia como ambulancias, patrulleros, vehículos del cuerpo de bomberos no están sometidos a estas restricciones. El ingreso temporal para carga y descarga de vehículos mayores livianos en establecimientos comerciales y obras de edificación será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida contribuye al mantenimiento y conservación del ornato y la armonía urbanística del distrito. Evite multas y sanciones. Municipalidad Provincial de Rioja, trabajando por tu seguridad. Mercedes Torres Chávez, alcaldesa provincial. El distrito de Aguajú no se detiene. Construimos grandes obras que ya son realidades. Se ha construido una moderna infraestructura para la producción agrícola del Centro Poblado y San Francisco, invirtiendo más de 250 mil soles. Mejoramiento de caminos vecinales a tierras agrícolas. Mejoramiento de la institución educativa de Nueva Santa Cruz, invirtiendo 75 mil 404 soles. Mejoramiento de la institución educativa de San Carlos, invirtiendo más de 84 mil soles. Mejoramiento de la institución educativa Comunidad Bajo Naranjillo, invirtiendo más de 96 mil nuevos soles. Mejoramiento de la institución educativa de la comunidad nativa Alto Mayo, con una inversión de 95.881 soles. Aguajú avanza. La gestión del alcalde distrital, señor Juvinal Nicodemo Flores, no se detiene. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta, ni impuesto a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar, te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Seguimos con más información a través de Alto Mayo Noticias. Bien, el día de ayer fue un día cívico para los Estados Unidos de Norteamérica, donde al parecer ganó Trump, ¿no? Para desilusión del pueblo mexicano y desilusión de los latinoamericanos, ¿no? El candidato y hoy ganador de la presidencia de la República, del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, bueno, pues causa sinceramente inquietud, ¿no? Por lo que pueda suceder en el futuro. Ahora que Trump asumirá la presidencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. No se olviden de que Trump mencionó que de llegar al poder hará una franja, un gran muro, cerrará la frontera con México, y que bueno, con los impuestos o con la remesa de los mexicanos en Estados Unidos para México, recortaría prácticamente para la construcción de este gran muro, para evitar de esa manera el paso de indocumentados latinoamericanos, de mexicanos, nicaragüenses, brasileños, argentinos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, paraguayos, bolivianos, venezolanos, ¿no? Para impedir la fuga o el ingreso de personas indocumentadas a la Unión Americana. También prevalece la idea de que se puede ir con el gobernante, con este nuevo gobernante, con Trump, se podría iniciar la tercera guerra mundial, ¿no? No se olvide que tanto Rusia como China
empiezan a emerger, sobre todo China, como potencia, y esto generaría una gran conflagración en el mundo que no se quisiera. Bueno, pues dejemos de inventar y de pensar más allá de lo negativo y esperemos que las cosas sean diferentes a lo que otros han mencionado sobre el gobierno del próximo presidente norteamericano, que el día de ayer le ganó a Valeria Cripto. Bien, por otra parte de la información, se inició ya esta gran campaña de vacunación o el barrido de sarampión, rubiola. Nos contaban que hace aproximadamente 15, 20 años, este ya era una enfermedad endémica, afectaba a muchos niños, tanto en la provincia de Rioja como Moyobamba, pero que sin embargo no hay. A lo que sí ha llegado son 12.700 vacunas para poder atender en las diferentes instituciones educativas de todo el ámbito de la provincia. Hablamos con el licenciado Damián Miranda Lozano, coordinador de la etapa Vida Niño, Inmunizaciones y Articulado de Nutricional. Nos habla sobre ese tema. ¿Cómo se está llevando el mismo proceso? Muy buenos días a la población informada. Vamos a informar acerca de la campaña de vacunación de la SR. Como bien sabemos, el día 5 el presidente de la nación, Pedro Pablo, dio el mensaje de apertura a la campaña de vacunación de sarampión y rubiola, con los objetivos de disminuir y eliminar esas enfermedades del ámbito de la frontera de Perú. ¿Ya? Esta campaña se está dividiendo en tres etapas. Las tres etapas constan de lo primero, que son vacunación cautiva, que se va a realizar casa por casa. Vacunación netamente, que se va a realizar rastrillaje, vamos a buscar en cada casa, en cada sitio. Y la última fase va a ser el monitoreo para ver cuánto de cobertura hemos avanzado, si se ha cumplido la meta, que la meta como Red Rioja, como provincia de Rioja, tenemos 12.680 niños. Uh-huh. ¿Ya? Ahorita estamos realizando la vacunación intensiva en las instituciones educativas. Por decir, tenemos el día de hoy en los jardincitos, en los pronoís, que estamos entrando a realizar las campañas de vacunación. ¿Cuál es la situación sobre esta misma enfermedad, el sarampión, rubiola? ¿Ha sido endemia en esta parte de la región San Martín? Años atrás, por decir, estamos hablando de unos 15 años atrás, era una epidemia a nivel nacional, mundial, era epidemia. En estos años se reportan 0 casos y con el fin de erradicar para siempre esta enfermedad, se está dando esta campaña de vacunación de la SR. ¿Qué recomendaciones pedimos a los padres de familia, a los padres de menores? Nuestro grupo objetivo es de 2 años a 5 años, 11 meses y 29 días. La recomendación a los padres de familia es que tomen conciencia, que erradiquemos de una vez esa enfermedad para que nuestros los hijos y hijos de sus hijos ya no tengan el riesgo constante de contraer esta enfermedad por alguna epidemia que vuelva a resurgir. ¿Cómo se está llevando el mismo proceso? Muy buenos días a la población informada. Vamos a informar acerca de la campaña de vacunación de la SR. Como bien sabemos, el día 5... Muy bien, eso es lo que nos ha mencionado el licenciado Adrián Miranda Lozano, ¿no? Se inició desde ya esta campaña. Así que atención a los padres de familia, a brindar todas las facilidades a los especialistas. 12.700 vacunas en toda la provincia. Bien. Ahora nos vamos hacia Nuevo Cajamarca y vamos a ver lo que sucedió en esta juramentación de la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Nuevo Cajamarca y de igual manera también de los miembros que lo acompañan a ella. Esto sucedió el sábado pasado en un reconocido restaurante de esa ciudad. Señora Kelly Merico Tini, juro por Dios, por los socios de la Cámara de Comercio, por los estatutos de la Cámara de Comercio de Cajamarca, y juran, si así lo hicieres, Dios y los socios de la Cámara de Comercio de Cajamarca os premien. Caso contrario, os van mal. Estamos en juramentar. Felicidades. Muchas gracias al señor Gómez Carranza Rivera,
Hemos presenciado el acto de juramentación a nuestra flamante presidenta. Ahora lo que viene. Muy bien, ahora voy a juramentar a los miembros de la Cámara de Comercio. Lo voy a hacer en general para todos. Ahí están los 7 miembros de la Cámara de Comercio. Juráis por Dios, por la patria, por el compromiso a Nueva Cajamarca. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. De lo contrario, os demande. Muchas gracias. Muy bien, está juramentada nuestra junta directiva. Bueno, felicitaciones. Está un poquito nerviosa la presidenta de la actual Cámara de Comercio. Pues así, pues, ¿no? No es tan fácil. Atención a nuestros amigos usuarios del servicio de agua. Sedapar está informando a la comunidad que el viernes 11 de noviembre, pasado mañana, se estará cortando el servicio a partir de las 12 de la tarde, 12 del mediodía, por motivo de realizarse la limpieza general y desinfección de las estructuras de cisterna y de reservorio del sistema de Río Negro como parte del programa anual de mantenimiento del sistema. El servicio estará restableciéndose a la población el sábado entre 12 a 3 de la mañana, o sea, en la madrugada, de 12 a 3 de la mañana. Por tanto, piden a la población su comprensión y tomar las precauciones necesarias para no desabastecerse el líquido de elemento mientras dure el corte del servicio por las actividades antes mencionadas, ya que son para el cuidado de la calidad de agua que Sedapar distribuye sus usuarios según lo exigido por las normas del Ministerio de Salud. La Municipalidad Provincial, a través de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, comunica a los señores conductores de vehículos mayores y menores y público en general que se viene efectuando el mantenimiento y reparación de 5 estructuras de los semáforos, donde se suspenderá el servicio de funcionamiento de estos dispositivos de control de tránsito en los siguientes jirones: Almirante Grau con Santo Toribio, Almirante Grau con San Martín, Almirante Grau con Libertad, San Martín con 12 de mayo, 12 de mayo con Santo Toribio, por lo que se invoca a los señores conductores y público en general a tomar la debida precaución y a manejar con prudencia hasta la culminación de estos trabajos. La municipalidad de Nuevo Cajamarca, ¿no?, también nos ha hecho llegar una invitación. Están invitándonos a participar del acto de colocación de la primera piedra de la obra de agua y saneamiento en el caserío Colca, a realizarse mañana jueves en el mismo caserío a las 10 de la mañana, siendo el primer proyecto al ejecutarse de los 6 que están en el paquete de Amazonía Rural para Nuevo Cajamarca, en la cual beneficiará a 18 locales del distrito. El proyecto consiste en la construcción de 2 captaciones, uno funcionará a bombeo a base de paneles solares y otra por gravedad entre las 2 líneas de distribución. Suma 5.000 metros lineales de tubería HDP y PVC, reservorio y conexiones domiciliarias para 54 viviendas. En saneamiento se construirá VS tipo compostera, que consiste en inodoro, lavatorio y ducha. La duración de la ejecución del proyecto está contemplado en 5 meses por un costo de 1.638.000 nuevos soles. La Municipalidad de Nuevo Cajamarca, prioridad con los servicios básicos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con lo último de la información. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta, ni impuestos a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar,
te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. El dengue y la fiebre chikungunya pueden afectar a cualquier persona. Son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti infectado, que se cría en lugares donde se acumula agua. No lo dejemos entrar en nuestras casas. Limpiemos patios y jardines. Mantengamos boca abajo los recipientes. Tapemos tanques de agua. Limpiemos y cambiemos el agua de los floreros. Contamos con tu ayuda. Recordá, sin mosquitos no hay dengue ni chikungunya. Fechas tan especiales, queremos agradecerles a todos por su confianza brindada durante este año, ya que nuestro trabajo en conjunto nos hace crecer cada día más. Compartamos con todos y hagamos que el nacimiento de nuestro niño Jesús ilumine sus corazones en esta Navidad. Nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Por eso y muchas razones más, Sedapar, empresa riojana, les desea ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Seguridad Ciudadana es la organización de la población sanmartinense. Mejoremos la seguridad de los espacios públicos y aseguremos nuestro bienestar social. Con orden, paz y calidad de vida forjaremos ciudadanos solidarios. Hombres y mujeres que vigilan y protejan cada uno de nuestras acciones cotidianas, con trabajo integrado, junto a sus autoridades tutelares. Juntas vecinales, rondas campesinas y rondas nativas. Vivo reflejo del sistema de seguridad ciudadana. Gobierno Regional de San Martín, inclusiva y solidaria. Porque tú eres parte del desarrollo de Nueva Cajamarca. Con el pago de tus impuestos se hacen más obras, generando a la población mayor oportunidades en una mejor calidad de vida. Esta es tu oportunidad. Acógete a la amnistía tributaria. Aprovecha del descuento del 100% en moras e intereses del impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 30 de septiembre. Realiza tus pagos en la oficina de recaudación y licencias de la Municipalidad de Nueva Cajamarca. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Lucho Núñez, tu alcalde amigo. Atención población de Rioja, mediante ordenanza municipal, el Consejo Provincial aprobó declarar como zona rígida el perímetro de la Plaza de Armas del Distrito de Rioja, que comprende los jirones San Martín, cuadra 10, jirón 2 de Mayo, cuadra 6, jirón Santo Toribio, cuadra 10 y el jirón Almirante Grau, cuadra 6. Esto significa que queda prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos motorizados. Además, se prohíbe el estacionamiento de vehículos mayores y trimóviles en las siguientes calles y cuadras: jirón 2 de Mayo, cuadra 5 y 7 de oeste a este, jirón San Martín, cuadra 9 y 11, de norte a sur, jirón Almirante Grau, cuadra 5 y 7, de este a oeste, jirón Santo Toribio, cuadra 9 y 11, de sur a norte, jirón Angaiza, cuadra 8, 9 y 10, de norte a sur, y jirón Faustino Maldonado, cuadra 4, cuadra 5, de oeste a este. En los jirones señalados, solo pueden estacionarse motocicletas. Los vehículos de servicio de emergencia, como ambulancias, patrulleros, vehículos del cuerpo de bomberos, no están sometidos a estas restricciones. El ingreso temporal para carga y descarga de vehículos mayores livianos en establecimientos comerciales y obras de edificación será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida contribuye al mantenimiento y conservación del ornato y la armonía urbanística del distrito. Evite multas y sanciones. Municipalidad Provincial de Rioja, trabajando por tu seguridad. Mercedes Torres Chávez, alcaldesa provincial.
El distrito de Aguajún no se detiene. Construimos grandes obras que ya son realidades. Se ha construido una moderna infraestructura para la producción agrícola del Centro Poblado y San Francisco, invirtiendo más de 250 mil soles. Mejoramiento de caminos vecinales a tierras agrícolas. Mejoramiento de la institución educativa de Nueva Santa Cruz, invirtiendo 75.404 soles. Mejoramiento de la institución educativa de San Carlos, invirtiendo más de 84 mil soles. Mejoramiento de la institución educativa Comunidad Bajo Naranjillo, invirtiendo más de 96 mil nuevos soles. Mejoramiento de la institución educativa de la comunidad nativa Alto Mayo, con una inversión de 95.881 soles. Aguajún avanza. La gestión del alcalde distrital, señor Juvinal Nicodemo Flores, no se detiene. Somos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito del Perú, que te ofrece las tasas más bajas en créditos y las tasas más atractivas en ahorros. Porque pensamos en ti, no te cobramos mantenimiento de cuenta. Ni impuesto a las transacciones financieras. Y las comisiones de interconexión son las más bajas del mercado. Ah, y para no olvidar, te brindamos servicio que da confianza. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Bueno, muchas gracias por comunicarse conmigo a través de las redes sociales, por las llamadas a 941-887-432 y de igual manera también por las notas que recibo a través del de Hotmail y Hackmail. Bueno, decirles, amigos televidentes, que se aproximan muchas actividades. Ejemplo, el distrito de Yorongos, nos queda mucho material. Tenemos imágenes sobre la inauguración del Parque Leonín, que lo vamos a pasar el día viernes. La entrevista que hemos sostenido al alcalde de Calzada, ¿no? Relacionado a la presencia de los turcos que posiblemente puedan hacer una inversión para su aeropuerto de Calzada, ¿no? Y también hemos preguntado cuál es su punto de vista sobre el aeropuerto de Rioja, cuál es el punto de vista dentro de la gestión de la doctora Mercedes Torres Chávez, que se encuentra en la ciudad de Lima, y cuál es el punto de vista, porque hay un sentimiento encontrado en tanto la población de Rioja como de las autoridades, porque más allá de la población de Calzada, son las autoridades de Calzada y un comité pro construcción de este aeropuerto, pero que sinceramente pues cada uno tiene un punto de vista muy diferente en relación a estas inquietudes. Lo cierto es de que contamos con tres aeropuertos, ¿no? El de Tarapoto en la región San Martín, el de Rioja y el que fue inaugurado recientemente en Jaén, ¿no? Que al parecer el gobierno central le ha dado toda la potestad para los vuelos aéreos a Lima, Chiclayo y otras ciudades, mientras que aquí en Rioja se habla de que en los próximos días se está aperturando los vuelos aéreos a Chachapoyas, a Rodríguez de Mendoza, de igual manera a Yurimaguas y la ciudad de Tarapoto, pero que ese es un proceso para que con el transcurso del tiempo se pueda de esta manera considerar los vuelos a Lima, los vuelos a Chiclayo, a Trujillo, etcétera, ¿no? Todo es un proceso también, no quiera que de porrazo se llegue todo. Lo importante es que se reinicien los vuelos aéreos. Bien, de igual manera también hemos hablado con el alcalde de Yorongos, que está por celebrar su 81 aniversario. Va a haber un sinnúmero de actividades en el distrito de Yorongos, de igual manera en el distrito de Posse, en el distrito de Yurayacu. Hemos recibido la invitación del alcalde Francisco Guamán de la provincia El Dorado, San José de Sisa, que nos ha invitado de igual manera también para participar de sus festividades en el mes de diciembre. Y así un sinnúmero de actividades en diferentes puntos de la región de San Martín. Muchas gracias a ustedes que nos ven a través del Facebook, a través de YouTube, porque nosotros inmediatamente termina este programa que nuestro amigo George Yanga, quien es productor, es gerente, es propietario de ese medio de comunicación, lo graba para poder ser subido a YouTube y luego compartido con el Facebook, con las cuales nos ve toda la región San Martín, el Perú y el mundo. Bien, vamos inmediatamente a Nuevo Cajamarca porque el alcalde recibió a los funcionarios del IPD. Ellos llegaron con la finalidad de hacer un monitoreo sobre cómo siguen las obras. Su punto de vista lo dice hoy. Es saludable esta visita, creo yo, ¿no?
lo importante es de esto, que nos han encontrado trabajando como tal, y ellos están viendo el interés que le estamos poniendo por concluir esta obra, ¿no? Que es de mucha importancia para Nueva Cajamarca, y seguramente va a ser una infraestructura, pues, dentro del patrimonio del IPD, muy importante, ¿no?, a nivel nacional. Conversábamos incluso con la directora y tenía una perspectiva muy buena al tener conocimiento de la manera como había recibido usted en su gestión y de la manera y el ímpetu que tiene para finalizarlo. Así es, ¿no? Lo nuestro es culminar con esta obra, muy por al margen de los problemas que hayamos tenido, Gustavo, ¿no? Es culminar y entregárselo al pueblo de Nueva Cajamarca esta obra, ¿no? Que va a ser de mucha importancia. Vemos la magnitud, no es una obra pequeña, pero se va a culminar, ¿no?, a todo pronóstico. Esperemos que en estos próximos meses, pues, en el mes de noviembre y diciembre, vayamos concluyendo esto, Gustavo, ¿no? Y pues hay que entregarlo al pueblo de Nueva Cajamarca, que tanto necesita su fútbol profesional. Bueno, la directora de infraestructura a nivel nacional se va al parecer contenta, no sé, no lo parecer, parece muy contenta por el trabajo que está haciendo. Así es, ¿no? Ella, como te repito, Gustavo, ¿no?, no necesariamente puede ser que nos avisen, ¿no? Lo importante es que el equipo técnico de la municipalidad ha entendido que debemos seguir trabajando, ¿no?, profesionalmente, y es así que nosotros no paramos, no continuamos. Si paramos esos tres meses fue para no caer en vacíos legales y para posteriormente que la empresa, pues, no nos denuncie, ¿no? Porque estas empresas, ¿no?, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Denuncian, ¿no?, y más, dilatan más el tiempo, y eso es lo que no queremos, Gustavo, ¿no? Es por eso que nos hemos tomado el tiempo necesario, y que nos entiendan de repente la afición deportiva, que nos entiendan los directores o los presidentes de los distintos clubes que en esta zona del Alto Mayo, que quieren utilizar este coloso deportivo, que no ha sido nuestra intención dilatar más el tiempo, sino que teníamos que tomar todas nuestras previsiones técnicas, legales, ¿no?, para no caer en problemas más graves y que le enfríen más la cosa. Es así que esto ha podido poder percibir la directora nacional del IPD, ¿no?, y yo contento con esta, ¿no?, con esta visita, pues ya empezaremos a hablar de aquí en adelante, pues, a lo que es a la sesión de uso, ¿no?, a la sesión de uso que va a permitir administrar a este coloso deportivo por parte de la municipalidad. Bien, muchas gracias, alcalde. Bien, muchas gracias al alcalde de Nueva Cajamarca, Luis Núñez Sánchez. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final. Seguimos nosotros agradeciendo por la sintonía y de igual manera también a través de las redes sociales, que nos van a conocer sobre qué están en atención a lo que estamos difundiendo a través de Alto Mayo Noticias, Canal 19 en Vía Alto Mayo Televisión. Hemos llegado a la parte final, agradeciéndoles por su sintonía y muchas actividades el día de mañana, y nos vemos, como siempre, a esta misma hora y en este mismo canal en los siguientes días. Muy buenas noches. Adelante.